Hola, hola, ahora sí. ¿Cómo estamos, gurises? Espero no se me tranque la wea, llegué, pero ya me voy. Como siempre, Aldex, igual el otro día viniste todo el día. Ah, pero por ahí más o menos no molesta tanto. Bueno, gurises, como siempre les digo, si se tranca a la mínima, díganme igual. No me acuerdo de nada y eso que jugué hace unos días. Lo que pasa es que estuve jugando otras cosas totalmente diferentes. A ver, vamos a quitar esto. Está desapagadito. Veré el directo cuando lo resubas. Bueno, como siempre, viste que se sube solo. A ver, con el 2 tengo... ¿Por qué no tengo nada? Ah, el cabeza me había dicho que dejara las armas, ¿no? ¿Para dónde tengo que ir? Igual te dejo mi like. Aldex, antes de irte, ¿te animás a decirme qué había hecho yo en la anterior? ¿Qué pasó con la niebla, cabeza? Sé que había tenido que fotografiar unos cuantos botiquines. Que volvería enseguida, y el diablo respondió: claro, señor Fontaine, le guardaré el sitio. Ryan aseguró que Fontaine estaba muerto, y aquí estás, haciendo su trabajo sucio. Supongo que eso hace de Ryan un inútil, y de ti. No entiendo nada, boludo. ¿Por qué no hay luz? Espera, con Shift unía mi sitio. Tengo los poderes, ¿no? Hola, potatito.
Chupame la verga, negra. A huevo me tuve que acordar que... ¿Por qué no tengo armas, boludo? Viejo peor. La puta madre. Ay, qué felicidad, boludo. No, pará, si lo pirateo que me cura de gratis. En el anterior video de pesca con el viejo Bachi tenías que dejar tus armas. Sí, no, porque el cabeza... Eso me acuerdo, que el cabeza desconfiaba mío. Sé que, si no me equivoco, había una tecla, ¿no? Que me mostraba por dónde ir. A ver, ya voy entendiendo. Entramos por acá con el viejo. Me recargué las cosas acá. Estaba yendo bien. No agarré un botiquín que había gratis. ¿Y por qué me dejó en la lona me dejó, boludo? Qué viejo de mierda, boludo. ¿Qué no entiendo, encima se apagó la luz, el sorete. Ahí hay algo. La jeringa. Otro botiquín, sabelo. Uy, mierda, con los proyectiles. Esto te quema, te quema, te quema. Otra jeringuita, bien, acá entonces, bueno. Sí, te voy a romper el culo si te agarro, hijo de mi puta. ¿Por qué sale que estás emitiendo? Ah, perdón, perdón, siempre... Siempre emito paladins en Twitch y me cuelgo de cambiar el... el coso. Venga, tío. ¿Sirve que cualquiera de estos si lo toco? No tengo ni 16 dólares, boludo. Así se atacan entre ellos, ¿no? Hola Dani, ¿cómo andamos? ¿Está hoy? ¿Qué botón? Esto es un suicidio, trago. Gasté todos los botiquines. No revisé un puto cadáver. No puedo, hijo de puta. Igual no tengo armas, ¿no? Opa, se tranquilizó y vale un poco. Bueno, ya te avisé. Muchas gracias. En el otro directo... Ah, no tengo más nada. Bueno, huevo, ¿no? Con la llave. Allá hay una jeringuita. Y otro botiquín. Por suerte me subí la vida a full, ¿no? Gracias a Dios. Pará, ¿me puedo agachar en esto? Alerta de seguridad. ¿Cómo llegó esa mierda, boludo? Esto... Me dio las armas, bien. Qué pija, boludo. Así que todo el tiempo estuvo eso ahí. Bueno, igual tenía que matar a todos para pasar acá, ¿no? Esto termina el mejora de armas. ¿Qué me cobran para mejorar armas? ¿Eh? ¿What? Bueno, yo compré algo. Un tiro nomás, que cagado. La puntería que la Mirta. Ahí está, ya terminé mi partida. ¿Qué es eso, loco? Esto se llama... Bioshock. Bioshock. Perdiste. Estaba jugando al Paladins en esta... No, el Overwatch. El Overwatch. No me acuerdo qué botón era... Y no sé si estoy pirando, porque... Estoy jugando al Tomb Raider, y en el Tomb Raider con la Q, tirás y te marca dónde ir.
Y no me acuerdo si acá había. No me acuerdo que había una flecha, era lo que había. No sé por qué ahora no hay flecha. Pará, acá vengo, bajé acá, estaba esta porquería, me vinieron los bichos. Madre mía. Se me fue el mouse y me hizo pirar. Pero la puta madre. Pará, ahí agarré todo, fui hasta ahí atrás, no había nada. Estoy ciego, tío. ¿Esta puerta no se abre? Vamos para arriba entonces. Está esa porquería ahí, no tenía un lanzagranada ya. La que lleve. Esta arma de mierda, la B cambiaba los proyectiles o estoy tirando. Ah, era un 3 vs 3, gana fácil. ¡Oh, mierda! Otra cosa. Ahora es un bicho mierda. Espé para usar el botiquín, pero acá no vengo, boludo. Viejo, no me va a decir dónde tengo que ir. ¿Hay un mapa o no hay un mapa? Con la M. Bien, mi objetivo. Esto es lo que pasa cuando no juega el juego seguido. Para, pero acá me muestra como que tengo una escalera, lo más bien, otra escalera, como que. La puta madre. Me termino la bala todavía. Perdido en Nueva York. Por eso gurise no vivo en Montevideo. ¿Tenés idea del lore de este juego o algo que puedas contarme del juego? Yo solo lo conozco. Sí, yo lo conozco por el nombre y porque la gente todo el tiempo habló bien de él. Entonces hice algo inteligente, me compré la saga, pero la verdad es que. Todo lo que yo pensaba, nada que ver. Por acá está puerta, qué carajo, y acá el tipo me tiraba. Acá estaba todo encerrado, ¿no? Tiene cigarrillos, los cigarrillos me curan. Todas las escopetas tenemos, bueno, tenemos bastantitas. Opa. Solo no, eso ya había leído que Gil. Bueno, como siempre. Acá no sé si había salida, me parece que estuvo una vuelta, pero ¿por qué podés dar toda esta vuelta innecesariamente? No, está cerrado, pero qué chanta. Me vendieron un arma re pedorra que me cambió el arma. ¿Veis? Se hace mierda de un tiro, ¿no? La cagada es que eso me llama la. O sea, no tengo más balas, boludo. Estoy perdido, loco, ya está.
por decimaquinta vez. Con la M entonces, lo peor es que no entiendo un sorete el mapa. ¿Dónde está mi objetivo? A ver. Objetivos, la plataforma de submarinos. Encuentra el pasadizo secreto que lleva a la plataforma escondida de submarinos. Luego localiza el submarino en el que se encuentra la familia de Atlas. El acceso a la plataforma de submarinos está escondido en pescado. What the fuck? Si es secreto y yo soy tarado. Alejar vista, una pista. El pasadizo de la plataforma escondida de submarinos se encuentra en el sótano de pescado. Usa el poder de tu plásmido incineración para... Ah, o sea, la puerta que... Estaba bien yo entonces. El problema es que soy tarado. ¿Será esta? Tenía pinta, sí. Pero está... Soy tarado. No puedes abandonar. Fortén te encontrará. ¡Ey! ¡Que se joda Fortén! Tú no jodes a Fortén. Fortén te jode a ti. La madre mía. Aguanta y aguanta el hielo, ¿no? Qué impresionante. Lo conseguiste. A partir de ahora todo debería ir como la seda. Nos vemos más adelante. No me agrada que me digas eso porque estuve perdido. A ver cuánto vamos. 18 minutos estuve perdido. Man, tengo sueño, miré a dormir. Ya te dejé mi like. Nos vemos mañana. Dale, nos vemos, putotito. Que pase bien. Mañana arranqueamos a ver si salimos de la mala racha. Saca fotos e investiga a los enemigos más duros para tener bonificación de combate. Necesito ir bien. Oh, unos chisitos. Todos sabemos que vas a terminar. No, que te vas a mirar porno. El potatito no lo dice, boludo. No engañes a nadie. Cámara, así que veo que se va a poner arranque mañanera, así de a gusto. Si ganamos, porque si perdemos te van a cortarte la poronga. Si ganamos, todo va viento en popa. Venga, tío. Va a ser más duradero. Nos vemos, potatito. Chau, Kimi, te dice el potatito, Kimi. Bueno, dice la Kimi. A ver, lanza cochitos. Ay, mundicia. Casi me mato por pegarle esta. Proyectile. ¿Se acuerdan la fotito que había sacado? Bueno, no me acuerdo cuál era la debilidad. Todo el pedo, Charlie. Mirta trae los lentes que no veo un sorete. Escopeta. Me ha dado balas. Otra vez hay que hacer algo acá, ¿o no? Aguante la idea, loco. ¿Acá qué hay? Nosotros en este tuburio destripando peces.
Fontaine promete algo mejor. Es como uno de nosotros, ¿sabes? Bueno. Como si hubiera trabajado alguna vez en su vida. Dice que nos reunamos con él en su planta de procesado de pescado a las 11. Iré yo, con un par de muchachos. No es que las cosas puedan empeorar mucho más. No hay nada, oro, qué fundicia. Entonces, ¿cuál es el nuevo objetivo, Carlos? Tengo que seguir buscando. El cabeza dijo que era fácil. Pará. Soy un gil, ¿no? Soy una pija. Trago alcohol para pasar el momento. Objetivo cumplido. Bueno, después de 20 minutos. Espera que estoy mamado. Ahí viene. Te has divertido, pero ya basta. Si pulsas ese botón, descubrirás lo que significa realmente ser mi enemigo. No, es que yo tengo días buenos en Itax y días horribles. Viste, hoy si jugara con Androxu me hubiera mandado la partida del otro día que erró todos los tiros. Yo necesito una flechita que diga por acá. ¿Por qué toqué ese botón? ¿Ese es él o no, no? Esto está tan oscuro. Ojalá tu amigo pudiera alzar la vista y verte. Quizá pudieras advertirle. Ojalá pudieras hacer algo. Salvo quedarte ahí, plantado. Y verlo morir. Abrime esta mierda. Ahora viene lo que me gusta, el tiroteo. Volví, pero igual me voy al rato. Ahora me bajó una ninja. Toma, vieja chota. Folia resultaste. Te cuelas como un asesino y pretendes escurrir el bulto como un ladrón. Hola, ese, ¿cómo andamos? No eres un agente de la CIA. ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse de un misterio: descubrirlo o eliminarlo. Acaban de matar a la familia entonces, ¿no? Del pibe. Sal, sal y dirígete a Arcadia. ¡Por Dios! Ay, la puta madre, o sea que me perdí. Me perdí, loco, por todos lados. Totalmente al pibe. Creo que los hubiera sacado por acá, hubiese terminado todo re
Re bien. Recién me doy cuenta que tengo esto abierto innecesariamente. Gracias por los likes, gurises. Partida guardada. Paciencia, chaval. Cuida, Patrick. Qué propio de raya. Espera que casi estemos fuera y entonces tira de los hilos. Encontraremos a ese cabrón. Lo encontraremos y le arrancaremos el corazón. Yo vine a este lugar a construir lo imposible. Tú viniste a robar lo que jamás podrías construir. Un bárbaro a las puertas de Roma. Hasta el aire que respiras corre a mi cargo. Pues respira hondo. Así luego podrás recordar cómo sabe. Ve a la batisfera de colinas ondulantes. Te llevará derecho hasta el mismísimo diablo. Hola Martín, ¿cómo andamos? Me estoy descargando tremendo paquetazo. Venga, chaval, ahí estaba la flecha, loco. Este lugar, ¿qué es esto, boludo? ¿Viste cuando no tenés ganas de prender la consola y descargar un emulador? No sé, yo no tengo consola, boludo. Era bien, lo que lo sabía. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudar? ¡Sus el primer estampo! ¡Jesús! ¡Azul! ¡Opa! Una queringuilla. La salud está al máximo. A ver. ¿Será que es por acá o no? ¿O solamente me querían hacer entrar acá para dejarme de mal? Aquí. Hijo de puta, ¿es bueno o malo? Son chupapijas. Una fucking god, boludo, pero en todo lado. Ah, él. Me dijeron que iba a venir el. Así que el del mismísimo diablo. ¿Un juego psicodélico? ¿De los 70? ¿Qué juego me recomiendan? Depende del gusto. Yo estoy jugando al Rise of the Tomb Raider y la verdad que está bueno. Muy bueno. Sangra que las pelotas ante tu hermano. Che, le hubiera sacado fotos, soy tarado, ¿no? Le saco fotos a esos bichos. Estos son raros, son polenta. Este es uno común, ¿no? Escupe plomo. Estos son los que siempre me cagan a tiro. Bueno, me tiré para donde estaba hoy, creo. ¿Quién me caga tanto a tiro, boludo? La hija de la ramita. Dale, 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 dale con esto. No, les fui a tirar un Battle Block Theater. Si te gustan los juegos, sí, está bueno. ¿Abrir con puerta? Tío, que ya está quedado todo. Ay, la puta madre. Volví a donde estaba para. Confundo que el control no es para agacharse. Puta madre. No tengo botiquines, ahora sí estoy en crono. Bien fácil, ¿no? Donde te vea.
Me hice mierda el pedo, pero tomá. ¿Cómo era que se ponía? Fabulador no hacía algo, no, Schiffer, ¿no? Como mierda, pongo los ítems para comer porque. Esta metra es una poronga. Gracias por el consejo de juego. A ver, ¿la iluminación del juego es así o es por el OBS? No sé, una mierda cuando te pegan mucho. Si me cagan a tiro, como que se. Se nubla todo, ¿viste? Un botiquín, qué grande. Bueno, igual si el juego no te da un botiquín cuando te estás por morir, tienen que ser bien, hijo de puta, ¿no? Mirá, no había visto nada de esto. En el tiroteo, difícil de arma. Flipando, acá hay otro botiquín. No. Botiquín de primera tautilla. Hoy, Arcadia ha quedado cerrada para todo el mundo, salvo para los clientes de pago. El tipo me contrata para levantar un bosque en el fondo del mar y luego convierte un paseo por el bosque en un lujo. Ryan pregunta. ¿No debería un granjero poder vender su comida? ¿Es que un alfarero no tiene derecho a sacar provecho del producto de su trabajo? Ay. Empecé a discutir con él hasta que recordé quién firmaba mis cheques. Lo único peor que un hipócrita es un hipócrita y un paro. ¿Qué carajo? ¡Salí, hija de perra! ¡Para! ¿Tengo la mierda de esto o no? ¡Ay, la tengo de rebote! ¡Mierda! ¿Para dónde me está apuntando esto? Acá. Te parió con las máquinas esta, loco. ¿Aparte dónde? He recogido unos dólares, me costó unos tiros igual, ¿no? ¿Qué he hecho, tío? He cagado mi arma. Era unas bolitas. ¿Qué es esto? Uy, cierto, a ver, es con el F de la bolita. Me encanta que me ayudes, tío. Quedarse boquiabierta bajo los árboles y fingir que se habían ganado el paraíso. Cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque, lo reduje a cenizas. Dios no plantó las semillas de esta Arcadia, lo hice yo. ¿Vos? ¡Ay, no, no! ¡Él es mío! Hostia, me lo puse derribada el tarado. Y le erré. ¿Ya no se puede? No, no se podía. Che, ¿cuánto saldría una Nintendo 64 en buen estado con unos cuantos juegos? No sé, pero creo que no mucho, ¿no?
me sigue ayudando. Sí, no le tengo que pegar ni un tiro, si no me va a cagar la vida. Él te ayuda, pero si vos le demostrás que no lo querés mucho, me hace píjaro. Colinas ondulantes. Ni puta idea, igual tenés que encontrar a alguien que te compre también. Sí, igual hay casas que se puso de moda eso de vender las cosas. Cuando llegamos a la consola vieja, empezó a gritar: mamá, mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pensé que le había dado un ataque o algo así. Todo bien. Necesito que me escuches. No soy botánico, pero creo que Ryan acaba de matar a Arcadia. El hombre ha metido algo inmundo en el aire. Esto es el fondo del océano. Todo el oxígeno proviene de los árboles. Déjame que piense un rato. Puta madre. La mujer de Ryan en Arcadia es una tía llamada Langford. No está mal. No es por acá que estoy haciendo. Hacer trabajo sucio por dinero. ¡Déjame salir! Seguro que querrá salvar sus árboles. Después de todo, ella plantó esas malditas cosas. Mis árboles. No habrá sido tú, ¿verdad? No. Ryan. Tener una forma de salvar los árboles. Es un vector genético que... ¿Pero a quién le estoy hablando? ¿Podrías conseguirme un ejemplar de rosa gálica? Busca en la gruta. He de seguir trabajando mientras haya tiempo. Este era nuestro hogar. ¿Es mío o no? Ignoralo igual. ¡Bruja! Esto me hace acuerdo a Oscura. Entonces, voy a tomar un traguito de vino para el momento especial. Qué mal que vine. Luz para ahí. Esas cosas me recontra cagan, aparte llaman a los bichitos de mierda. El veneno mata el veneno. ¿Qué ha sido eso? Soy mejor que tú. Las cámaras de seguridad de las torretas tardan más en verte, no, que por dónde. ¿Para qué mierda quiero que tarden más en verme si la estoy cagando, tiro? Opa. Oh, mierda. Si pirateo esto decís que me debe dar todo gratis, capaz, o alguna cosa gratis, pero no importa. Al que estoy hoy como para ponerme a... ¡Oh, no! Me he cagado, tío. No, pero una siestita. Yo ahora me acuesto después de terminar esto. Mierda, y no tengo botiquines. Ni un botiquín, loco. Que no suene la garra. Un tiro de esta. Cargala. ¿Qué carajo? Me recaí, aparte había un tipo ahí. Sí, voy mal. No dejé nada acá, no.
Un cuaderno. ¿Qué mierda me cago a tiros un ratito? No hay inmundicia. Oh, sí. En la cámara entonces. En el 5. Con la caída que tiene. Oh, lo maté igual. LOL. ¿Por qué se levantó? Botiquín, el único que pide un botiquín. Hay una jeringuita ahí. F4. Opa, una jeringuita. No me podía creer cuánto había cambiado todo desde que salí de la consulta del doctor Steinman. Casi no reconozco Rapture. He oído que incluso han estado haciendo redadas y deteniendo gente en la Plaza Apolo. Le pregunté a Ryan cómo podía hacer esas cosas a inocentes. Respondió, ¿inocentes? Si no han elegido defender Rapture, han escogido ponerse de parte de Atlas y sus bandidos. Así que no hay inocentes. Solamente hay héroes o criminales. Pero, ¿por qué? ¿Qué mierda? Puede llegar a las grutas de la cascada a través de acá en la Gise y de las indicaciones. Consigue un espécimen de rosa. Y alguna mierda de esta de acá. Eres un inútil, no eres nada. Huyes. Ah, sí, abrimos nomás. ¡Un botiquín! Lo gasté el pedo, que qué bueno, boludo. Morir una hora en un botiquín. ¡Tiro, boludo! Antipersonal. No, es que... ahí hay algo, ¿no? ¡Oh, oh! Un botiquín. Solo caminar ya asusta. ¿Has traído la rosa gálica? Bueno, ¿a qué esperas? ¿A una invitación formal? Envíala por el tubo neumático. Sí, es perfecto. Perfecto. Ven a mi despacho. Te dejaré entrar. Nuevo tónico experto pirata. Experto pirata, el tónico genético original de Hack Smart. Desactiva alarma, ayuda a evitar sobrecargas. No, no creo que me... bueno, Creo que tengo justo lo necesario para recuperar el verdadero de este bosque. Los Nautilus son los Big Daddy y son los... cuidan a las gurisitas. ¿Es que no hay nada en este maldito lugar que esos paganos no estén dispuestos a robar? Toallitas de papel, botes de cinta, amamélide de Virginia, solución de clorofila, hasta mis números atrasados de National Geographic. Supongo que estarán adornando bien sus asquerosos santuarios con todo eso. Cabrones enfermos. ¿Quién dice que a perro viejo no hay quien le enseñe trucos nuevos? Esta chalada de las plantas se tira 4 años ideando maneras de defoliar árboles en el Pacífico para asustar a los japoneses. Y aquí estoy ahora, en el fondo del Atlántico, intentando descubrir cómo hacer lo mismo al revés. Adam. Es ginebra casera ilegal, multiplicada por la bomba atómica, multiplicada por Eva con la serpiente. Vamos a ver de qué es capaz.
Revisando todo, no, no me dejé nada. Ah, por lo menos lo hice. Julie, tú y yo llegamos a un acuerdo de negocios, ¿no? Cambio el dinero de manos. Déjame que te lea algo del acuerdo. Te remito tu contrato, Julie. Artículo 3, párrafo 4. Señor Ryan. Ryan Industries conserva los derechos exclusivos de la creación, el uso y la explotación del vector láser. La propiedad de civilización. Señor Ryan, espere. No. Sí, por favor. Volveríamos a la... ¡Señor Ryan! ¡Por favor! Pobre tipa, tío. Cada vez que avanzamos un paso, Ryan Bay cambia la línea de meta al otro extremo del campo. Bueno, ahora que se abrió acá, vamos a primero revisar la mina. Llevo 25 años matando árboles. En Berkeley, en los años 20. A los japos, en Iwo Jima. Pero nunca había devuelto uno a la vida. Lo logré, Becky. Mamá va a crear su primer Frankenárbol. Llamaré a mi pequeña creación el Vector Lázaro. Quizá también resucite la carrera de esta pobre vieja. Y acá... Ay, acá hay hijos de puta que lloran por despido, a esa la mataron. Sabelo, boludo. Creo que no puse una cosita, pero capaz que molesta igual. A ver, ¿cuál es el objetivo ahora? Hay una caja fuerte empotrada atrás del cuadro de la pared del despacho. Bueno, su código... Ah, ahí me decía. Su código es 9457. 94 57. Código incorrecto, será de arriba para abajo. Sí, ¿no? 94 57. Llave de la feria. Ser un maldito genio, si los únicos que hay cerca para apreciarlo son un puñado de retrasados recombinados. He resuelto el vector, o al menos estoy segura al 99% de haberlo hecho. Tan solo necesito un capullo de rosa gálica para confirmar mi análisis. Agua destilada, un poco de clorofila y enzimas extraídas de la Apis mellifera. Exacto, queridos. Saliva de abeja. Tienes un objetivo en varias partes. Pulsa M para ver todas las partes del objetivo y elegir cuál es la activa. La flecha y el mapa te guían hacia tu objetivo activo. No objetivo, produce el vector láser. Venga, tía. ¿Mapa? Ningún objetivo activo, ¿qué carajo? La fórmula del vector láser especifica 7 unidades de agua destilada. Explora Arcadia y la feria agrícola para obtener lo suficiente para crear el vector. ¿Será que esta queda como activa ahora? La fórmula, sí, la encima Flora Arcadia y la feria, o todo lo mismo. ¿Y por qué ya tengo clorofilia? Pero qué carajo, a ver. Vamos a seguir acá, será, ¿no? Habrá que tocar algo acá. Tendré que entrar ahí o no.
Compré un salame para comer. En el ojete. No habrá que explorar ese jardín, tío. Esa, un tiro eléctrico. Otra linda camarita para andar por ahí. Carajo. Había una mierda de estas acá. Qué mugres que son, loco. Otra vez el nene. Pará, nuestro fuego. Cabecita era esto. Creo que... ¡Oh! Supongo será para acá, ¿o no? En el ojete. Dame esa planta, loco. Bueno, tengo unas cuantas balas en la pistola, por lo menos. Otra vez en el mismo lugar. Dice exit, ¿no? Soy un giro. El panel de cierre de seguridad. ¿Qué? Los paneles de cierre de seguridad se usan para cancelar alarmas de seguridad activa y desactivar cualquier... Ah, mira, pero yo nunca lo veo, ¿no? Cuando lo necesito, nunca lo veo. Feria agrícola. Bueno, yo salí de acá pensando que no me iban a marcar, pero gracias al juego me marca, así que me va a resultar más fácil. Venga acá, tío. ¿Sí? No, no le puedo pegar al bicho. Me lo jete. Vamos con Justin, ganamos todo, loco. A ver, F3. Seguime, vamos a buscar. Oh, bien, te encontré con la pipa. Vamos, cabecita, vení. Parece todo igual. No sé vos de Nightac, pero esto parece un laberinto, ¿no? A ver cómo llegamos ahí arriba. ¿Y este? ¡Ah, es un hombre alarma! Oh, sí, inmundicia. Tiraste nada, mierda. Malditos fanáticos, prometido no hacer.
¿Incinerado? Otra maestra fuego, boludo. Puta madre, condenación del fuego. Yo sigo sin enterar. ¿Dónde está la mierda esa? Ah. No voy a piratear un sorete. ¿Lo maté o no lo maté? ¿Me extrañaste, Fede? Soy Franco. ¡Oh! ¿Qué andaba, Franco? ¿Todo bien? Bien. Sabelo, boludo. No sé, hace como 6 meses que no te veo, boludo. En aquellos tiempos ya era joven. Y bonita. Feria agrícola, usa los terminales U Invent para producir munición especial y nuevos tópicos. ¿Necesario? ¡Ay, esta oscuridad, papá! Julie, cariño, estoy intentando llevar un negocio. Si quieres pasar tiempo con mis abejas, pues tendré que empezar a cobrarte por el placer. Como vuelva a salir otra vez y te encuentre haciendo el tonto entre mis colmenas, pienso ir a por mi escopeta. En cuanto a tu pregunta, sí. Mis días en la escuela de apicultura están algo borrosos, pero me parece recordar algo sobre esa enzima de la que no paras de parlotear. No pirateo porque no me tengo fe. ¿Qué pasó? ¡Ay, que esto reventó! Te desaparecí, perrita. ¿Qué es eso? Una cámara. Es una cámara cagón. ¿Dónde está la cámara? Ah, en serio, no, eso es menos robotito de mierda. Esto. No. ¿Vieron? Nunca está la porquería de mierda cuando tengo que tocar. Voy a morir. Balas perforantes. Ah, sabés lo que me iba a morir. Mal vieja, tanto tiempo. ¿Qué onda la Kimi? La Kimi anda bien. En este momento está descansando. Yo aproveché hoy temprano para descansar. A ver. Pere. Niñas con sus larguísimas agujas, canciones poco melodiosas, su horrenda labor, sus macabros padres Frankenstein. Yo me tengo fe, boludo, a piratear. Hemos puesto todos la mano en una gran cadena de empeño. Mi mano está en ella, la de Fontaine está en ella. Todos tiramos de ella y ella tira de nosotros. Sí. Estas niñas son una abominación. ¿Pero acaso es mi mano la única en la cadena que las creó? No. Claro. Sus deditos estaban justo al lado de los míos. Resultado de pirateo con éxito. Coste reducido y los enemigos que usan sufrirán daños. Ah, no sabía que esto era parejo, o sea, hacia un rival. Impresionante. Mal vieja, no. ¿Cuándo sale LOL, viejita? Una re gana de jugar, pero baja a jugar solo. Estoy planeando hacer directos de LOL una vez a la semana, por lo menos. Y no he hecho, así que. Puta que los paquió. De a poquito estoy rankeando un rato ahí. Un pirateo en una caja fuerte. Si fallas la pirateada, te van. Te dan patada. No, ya me cagaste ya, la puta madre. Viste, casi me mata, güey. Vamos a tocar automático porque acá adentro siempre hay.
siempre cosas buenas. Hola Lucho. F2 3 Pelo red. No. No, la puta. La puerta está brillando, así que esta no es una puerta, es un cartel. Publicidad, esto es una cámara. No, yo como un colgado. Acá andamos perdidos en Nueva York. Mierda, tío. Estoy trancado en el mismo lugar, ¿no? Opa. Agarra la jeringa y métemela en el otro. Rescatar, chicos. Gracias, señor. Gracias. Que no te viene, señorita. Botiquín. Oh, una jeringuita. Opa, uno de siete, pa, loco. En 10 años que llevo en este tugurio, he acabado por aceptar un nivel de vida muy bajo. Pero incluso en el fondo de este acuario, un hombre necesita principios. El patético gilipollas de la bodega Wagley ha empezado a aguar este horrible vino. ¡A aguarlo! Cuando me encargué con él al respecto me dijo, Pierre, no te preocupes. El agua es destilada. Podría ser peor, podría cogerla directamente del mar. Las objetivo actualizado. Larguísimas agujas. Sus canciones poco melodiosas. Macabros padres Frankenstein. Pero hemos puesto todos la mano en una gran cadena de empeño. Mi mano está en ella. La de Fontaine está en ella. Todos tiramos de ella. Y ella tira de nosotros. Sí, estas niñas son una abominación. ¿Pero acaso es mi mano la única en la cadena que las creó? No. Sus deditos estaban justo al lado de los míos. Pero ahora estoy yendo rima. A ver, un 5 que voy a bajar el volumen. Creo que bajé un poquito. No, lo que pasa es que la jeringa me carga en el maná, digamos, y así va para allá. Dale, chila, a ver. Un trago por el Nitax. Andrew Ryan te hace una sencilla pregunta. ¿Eres un hombre o un esclavo? ¡Dame el papel, cabrón! Se lo digo, ¿qué carajo? Corre, tío. No sé ni qué toqué. Toqué. Tengo la manía de tocar los botones sin fijarme qué son. ¿Qué es ese tiempo, tío? Tengo miedo. No, la puta, estoy haciendo caquera. Llevo hacia acá, así que volví de vuelta a esta mierda. No, no tenía ni curación, boludo.
te ofreció la... Más cara de chingo. 5 de 7. 5 de 7, boludo. Ni siquiera me dice dónde buscarlo. Me dice en general y me recomiendan que venga a este lugar. Y ni siquiera me dicen dónde. Yo estaba hablando de que necesitaba un cartel que me diga por acá. Ah, no, unas papitas. ¿A dónde me llevan, tío? El objetivo. Colmenar. Pista, a ver. Las abejas de la apiaria, no sé qué, más allá de la feria agrícola, producen las muestras de sí. Ve allí y registra las colmenas, con razón. Iba a ser famosa. Y ahora, mira este astro. Si no me equivoco. Si activo el humo de mierda, eso me da tiempo para... Claro. Cualquiera de estas será. Dos de siete. Ah, tengo para revisar todo. Tres de siete, chupame la pija, mijo. Siete, dale. ¿Es esto lo que quieres? Fede, dame piña. Ah, se complica, ¿no? Igual yo tengo 5 de 7, creo. Eléctrico, bueno, van a explotar estos hijos de la mil puta, ¿no? No se ha trancado, ¿no, Grises? Oh, 6 de 7, así que en ese lugar capaz que se muera toda la vez. Es el instrumento del parásito. Raptor sobrevive. Bien, tenía un botiquín. Suerte, tío. No hay ninguna acá afuera, estaría bueno, ¿no? Ah. Bueno, vamos de nuevo a revisar, no sé si en las que... No, ¿qué hice? Soy lo bastante bueno. Bien. Se las escucha, ya abrime esto y me da la mía. Puta madre, una cámara y una porquería de esta.
No sé exactamente hacia dónde estoy yendo. Las balas explosivas son muy buenas, vos. No pensé que fueran eléctricas. ¿Has oído que Andrew Ryan ha tomado el control de Fontaine Futuristics? ¡Estoy que trino! ¡Frena un poco, señorita! Lo siento, pero estoy muy disgustada. Vinimos a Rapture para escapar de la intromisión del gobierno en los asuntos privados de la gente. ¡Claro, Mary! Pero Andrew Ryan no se ha hecho con el control de nada. El Consejo de Gobierno solamente ha asumido la administración de Fontaine Futuristics hasta que se aclaren todos los crímenes y las traiciones de Frank Fontaine contra el pueblo de Rapture. Muy pronto, todo volverá a la normalidad. ¡No, mierda! Está sonando eso. ¡Vaya! ¡Menudo peso me quitas de encima! Recuerda, Mary, dudar del Consejo tan solo da ánimos a los bandidos. El buen traguito. Bueno, no sé si estoy yendo bien, Grisa. Puta madre. Como siempre yo me pierdo, ¿no? Así habla el niño. Matamandra. Sí, no. Un botiquín, dale. Ven aquí, dímelo a la cara. No sé dónde me disparan. Estaba atrás mío, boludo. Qué fey. No sean malas. Ah, me cuesta mucho conseguir balas. No sé si estar yendo bien. Opa, una escopetilla. Agua destilada encontrada. Bueno, ya veo que vengo a revisar cadáveres acá. Ah, esas botellas eran de agua. Estoy gileando, boludo. Vi como 40, creo. Madre de mi vida. Sé que no hay. Sí, 4 de 7. 5 de 7. Encontré unos dolarucos, pero tengo bastante plata para mejorar las cosas. Un golo. Quebran la caja fuerte, tío. ¿Pero por qué no me lo cambia? ¿Por qué no me lo cambiaba? No, casi me mato. Me cura, no me cura, me cura mínimo, pero así. ¿Por qué está averiado, tío? Bueno, vamos a ir buscando botellitas, agua destilada. Así habla el señor nuestro. Objetivo cumplido, bien, me falta el agua nomás. Todo es lo de la alarma. Hasta acá abajo no me había metido. Seis de siete. Oh, mierda, una cámara. Nunca supe qué mierda es esto. Oh my fucking. Se
es la flecha. Por suerte es está de mi lado, creo, ¿no? Fede, ¿qué se siente hacer Fede gameplay? La verdad que... La frité. En este momento se siente raro. Los bricones. ¿Y las flechas? ¿Será que...? Ahí. Me sigue marcando acá abajo. O sea que es acá adentro. Pero bien por abajo, ¿no? Acá, boludo. Compra todo. ¿Tienes ya todos los componentes del vector Lázaro? Si es así, será mejor que vayas a un terminal Booking Bay. Luego vuelve al laboratorio de Lanford y echa todo el brebaje en el nebulizador. Eso debería despejar esta niebla. Por como suena ese terminal, diría que es el orgulloso papá de un vector Lázaro nuevecito. Ah, no jodas. ¿Dónde me he largado esta mierda, tío? Lo bueno es que cuando te resetean siempre te vuelven con más vida. ¿Te acordás de tu primer 100 sub? No, pero... creo que yo fui el 274 por ahí, no recuerdo bien. Si vos tenés tiempo junto con el S y el Night... ¡Te envío pertinencia! Madre de mi vida. Encima de un tiempo a otro creciste. Sí, crecí demasiado rápido, ¿no? Y me estanqué. Chupi, ahora. Me tomó como que siga por acá. Bueno, va. No. No, no. ¿Es que me cerré la puerta en la cara? El Adam es el lienzo de la modificación genética, pero los plasmidos son la pintura. No te resistas a lo inevitable. Pronto te quedarás sin oxígeno. Entonces simplemente te quedarás dormido. No, en serio, loco, recién ven. No sean tan hijos de puta. Creen que voy a bajar un poquito. Está bastante bajo, que pintó. Dale, Lucho, nos vemos, que pase bien, gracias por venir y pasarte un rato y charlar con nosotros. Va conmigo porque hoy no estuvo Kimi. ¿Qué arma tengo, balas, loco? Suerte, Lucho. Esto era de cura, ¿verdad? Ah, puto panel de seguridad, loco. Hay una curita ahí, un botiquín. Este cadáver no tiene un sorete, ¿no?
Sí, la verdad que ya sé que estoy herido. ¡Bienvenido al partido de la munición! Me han gastado todo el... ¡Gracias, señor! Puede ser que hubiera uno acá adentro... ¿Esto? No, otro panel de seguridad de mierda, boludo. Recharten esos bichos ya, no sé por qué no me atacan más. Fede, recuerdo cuando jugaba GTA, viernes de GTA era esa de ellos. No, vos me hiciste acuerdo que... No, la puta que te parió. Me hiciste acuerdo que perdí la partida. Fue una poronga, boludo. El antivirus me borró el crack y me cagó, loco. Ah, putito. Bueno, no fue mucho el tiempo que hicimos, ¿no? Fue un... unos segundos. Venga, vamos de una vez. ¿Cuántos son? Me tengo que enfrentar a estos tipos. Este juego, Kevin, se llama Bioshock. Enfermo, estás detrás de ti, imbécil. Tengo miedo, boludo. Mierda. Odio la nación del fuego, tío. Se murió, qué grande. Vente una vez, deja de hacerme perder el tiempo.
como ese tubo horrible. No hay nada acá. Opa. ¿Ninguno? Ninguno me ha tirado botiquín acá adentro. ¿Cómo no había visto eso la vez que entré acá? Tengo fichado sin vergüenza. Pero... ¿qué carajo? A ver, ningún... ¿cómo que no? Está difundiendo parte del sistema de relación. Cuando la luz del panel de control de relación se ponga verde, podrá despegar el vector lazo para restablecer las plantas. Ah, entonces... ¡Deja de perder el tiempo, monstruo horrible! Para, para. Lo peor de todo es que tengo una memoria de... ¡No te atrevas a tocarme! El otro. ¡Eso no funciona! ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡Limpia! 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 ¡Vente una vez! ¡Huye! La gente como tú no llegaréis... ¡Eres un inútil! No ¡como a perra! ¡Eso no funcionará! ¡Muñeca! ¡Sangrando! ¡Sangrando! ¡Soy mejor que tú! Bueno, abrime la puerta, vieja. Pero... ¿dónde te escondes? ¡Vamos, huye! Por todos los santos, ¿cuánto va a tardar ese maldito vector en estar listo? Así que tengo que defender nomás, o sea, estoy pirando de que tengo que ir a algún lado, pero nada más que ya me... ayúdeme a encontrar a este, es un... y mando yo, mamón. ¿Cómo pega este, boludo? ¡Estoy sangrando, Dios! ¡Incluso el tiempo! ¡Aquí hay reglas! ¡Maldita sea! ¡Vulgar tramposo! ¡Este es mi territorio! F3, esta. Ay, no, lo volví enemigo mío, creo, ¿no? Este bien. Este es el que me hace caso, he estado tirando mal. No, ese bicho no se puede haber vuelto en contra, boludo. Puta madre. Estoy intentando... ¡Deporte!
tú? ¡Huye! Gracias. Cuatro balas. En serio. Listo. Lo voy a tener que quemar con el fuego. Mira que estaba acá, ¿no? No, mira dónde me matan. Bueno gente, voy a dejar el directo por acá porque ya tengo sueño. Capaz que continúo mañana, así tengo un poco más de noción de lo que hice. Y capaz que lo hago más temprano, como a las 10, a las 11 capaz, porque hoy arranqué casi a las 12. Y la verdad que me desperté ayer muy temprano, así que estoy cansadita. Igual pasé más perdido que lo que avancé, loco, eso es lo triste. Pero bueno, gracias a todos por venir y nos vemos mañana, gente.